En un esfuerzo por hacer frente a la falta de apoyos, la Asociación Civil Animalandia ha innovado en su modelo de financiamiento mediante la creación de una agencia virtual de viajes turísticos y trámites migratorios. Esta iniciativa, que se puso en marcha hace 2 años, destina aproximadamente el 80% de los ingresos generados a la manutención y cuidado de los animales, así como a la realización de algunas esterilizaciones gratuitas. La fundadora de Animalandia, Marina Ledesma García, explicó que la agencia ofrece una amplia gama de servicios. A través de su página web, los usuarios pueden solicitar asesorías, obtener cotizaciones para viajes a cualquier destino y gestionar trámites de documentación. Como cualquier agencia, te vende paquetes nacionales, internacionales, con o sin transporte, con o sin desayuno, y también hacemos trámites migratorios, visa americana y visa canadiense. Esta estrategia no solo busca mejorar las condiciones de los animales bajo su cuidado, sino también concientizar sobre la importancia de la protección animal. Ledesma García invitó a la comunidad a participar y contribuir a esta causa a través de sus viajes, asegurando que cada compra ayudará a mejorar la vida de los animales en la asociación. Con la finalidad de evitar nosotros estar pidiendo apoyo económico a la sociedad, ¿no? Es importante aclarar que las esterilizaciones se pagan con dinero, el alimento se paga con dinero, vacunas, etcétera, tratamientos, todo lo que tenemos que hacer tenemos que pagarlo. A nosotros nadie nos regala nada. A pesar de ser así, pudiéramos tener algunos costos más accesibles, pero nada es grave. Animalandia continúa demostrando su compromiso con la causa animal, fusionando turismo y responsabilidad social en un modelo innovador que apoya su misión. Para Meganoticias, Tere Tobar.